Ay, sí, vino. Que me dejó ahí plantado. Ah, pero porque sí, es que vaya mi equipo. Yo vine a ver, se hablaba una persona aquí y yo le había dicho que era privado. Y así no se podía, entonces me fui. Pues sí, pero no me dijo nada, mira, como que yo me quedé ahí. Ah, pero como solo vine esperando. A ver. Solo vine a ver. Y entonces, como le dije, ¿va? Que al último iba a estar aquí. Pues sí, yo sé, pero me había avisado o alguien me había dicho. Ay, como algo, recuérdate pero... que no puede uno porque viene la persona aquí, ¿va? Y entonces usted puede venir ahí o me da aquí, entonces iba a pensar mal. Y entonces mejor me regresé. Pues ajá, sí, yo estoy esperando y después que no, pues me fui, mejor me aburrí estar esperando. Pero como le dije, aquí estoy. Yo estoy un poco tardada. Yo dije, va, que como quiera iba a estar aquí. Sí, no tienes razón. Ajá. A lo último, dijo, aquí estoy, presente, dijo. Sí, tienes razón, bien, al menos no me dio mentiras ahora. No, ¿cómo le iba a dar mentiras? Ajá, entonces yo voy a ir y yo voy a... que lo que quiere carito, dije yo. Pues, sobre eso, da un poquito de pena. Decir, ah, pero como la pena hay que dejarla un poquito uno, dijo. Porque todos tenemos pena, hasta yo tengo pena, pero sí, la pena hay que tener a un lado. Pero como por eso le digo, porque yo te puedo llevar más solo y todo, porque es algo que me da un poquito de pena decírselo, porque... pues sí, siento que me va a molestar un poco, no sé cómo va a tomar usted. No, ¿cómo va a creer? Como sí, dije, va, que aquí estoy. Y no le he mentido, sí, y otra vez ha sido, vaya, poco importancia, ¿va? Pero uno no hay que hacer así. Sí, tiene razón, por eso le agradezco que haya venido ahora, en esta ocasión, pues sí, hay que decir, hay que venir. Y pues, vaya, ni cómo decirle lo que le quiero decir. Ah, pues, dígame lo que usted quiera, dijo, porque aquí estamos, dijo. Es que mire, pues, yo le digo, pídela, porque uno hay que, siente pena, va. A veces, pues, uno pasa, le dice, ah, no, no, así es, digo, ¿no? Como ahí usted, pues yo me di cuenta que tiene un poquito de facilidad, un poco de dinero, pues le quería pedir un pequeño favor, a ver si... Ah, ¿me se puede? Dijo, ¿qué hace? Pues a ver si me prestaba un dinerito ahí para una agencia que tengo. ¿Se puede? Sí, sí. Ahí estamos, digo, dijo. A ver si me podía prestar a usted, porque tengo una emergencia por ahí y por eso... ¿no? Sí, por eso, dijo. Dijo. Ahí mandé y... cuando se puede hacer un favor, y cuando no, voy a decir no. Sí, por ajá, eso le digo, no sé si va a poder o no, por eso le da un poquito de pena decirle. No hay pena, ya sabe. Cuando usted necesite así, dígame. Y ahí está, dijo. Ajá. Ay, a lo bien, último, dijo. Pues es lo que me digan, dijo. Sí, por eso, como lo fue usted, por eso que pues tenía su... facilidades, ¿no? El dinerito que tiene ahora y todo. Ajá, no, ajá, facilidades hay, dijo. Uh-huh. Para estamos, dijo, para alguien, dijo, que supuestamente que tenga necesidad, para estamos mejor. Sí, ajá, por eso, pero pues estoy yo, algo así. Como a veces la gente... ¿Y cuánto necesitaba? Pues no, unos $50, no sé si los tendrá a la mano. Bien. ¿Dónde? Gracias, entonces. Ya sabe, dijo. Ahí más después nos ponemos de acuerdo para... pero como le... Sí, no hay pena. Cancelamos esta aquí. No hay pena por eso. Va pues. Entonces, salud, pues. Adiós. Uy, muchachos. ¿Y qué tal, pues? Don Carmelo, ¿cómo estamos? ¿Van a chotear o están descansando? ¿Cómo es? ¿Por qué a chotear, pues? ¿O descansando? No, aquí nosotros disfrutando, pues, un relax, bien, entonces, un relax. Disfrutando del aire fresco. Pues sí, lo veo bien tipo a ustedes, los dos. Ah, nosotros... es que como bueno, y como tenemos otro trabajito ahí, pues, y le va bien a uno, pues hay que darle los lujos, pues. Ah, qué bien, digo, porque bien tiradito, ¿no? Sí, un trabajito que algo, ahí. Algo. ¿Así se llama? Así se llama el trabajo. Ajá, que le diga el nombre del trabajo. ¿Cómo se llama? A Viva Bobo. Pero es una organización, pues, organización es plata. ¿Qué usted la, es una empresa bastante famosa, así se llama. Pero no lleva ese al final. No. No, usted la dio con ese. Y se dice algo como con tilde en la A. A,
Viva Bobo. Viva Bobo. Así es. Y mira, Michito. ¿Y de qué lo va a hablar usted? ¿Va a hablar de negocios? Pues le podemos escuchar con gusto. Podemos escuchar, pues. Quería saludarlo. Si usted lo va a hablar de negocios, bien. Podemos darle un tiempito de platicar. Y si no, mire, ahí está la vereda. Ahí está el camino. Solo saludarlos quería a ustedes, porque entre amigos hay que saludarlos. No, pues, eso es lo bueno. Ajá. Va, pues, entonces. Va, pues. Va, pues, cuídense. Hello. Ay, qué lindo, estupito, pa, ¿cómo estamos, pues? ¿Ya cobraron el cheque, siquiera? ¿Qué pasó, Lo he andado rebuscando, Vito. Usted el pin, tras del pito, ¿no? No, por eso y detrás de él, no, pero como han cambiado mientras uno en la desgracia, va. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay como yo. ¿Cómo, no, mil? Él. Ay, Dios. El que tiene, que solo una señora tiene y que ve el pito. No, lo mira. En la por desgracia. Eso, desde que me junté con ustedes no he visto pisto y por eso. Casi anda chuño, mi. No, por eso, sáquense algo, pues. No, ya compró esa. Para mí más del. La que le regalamos, pues sí, me entero que le demos. Mira que te camina 6 días en andarla. Pues sí, se van a caer porque te han andado rebuscando. No, pero yo aquí no me caigo. Un manguito me comieron todo el día. Y nosotros la plantamos. Me ve tan mal, bobo. Le faltan algunas cositas, mato. Me falta más a este. No, fíjate que. Mira la alfombra, mi. Como que es mi barba. Mario Pecho Peludo, ¿no? Mira la alfombra, mi. Es postiza. Pues sí. ¿De cómo salió el chequecito mío, pa? Usted, mi. $1,000, a mi. Él. No, por eso si efectivo quiero, pero quiero no pagar. Pues sí, pero de los bobos lo perdí. A efectivo, que a usted le vamos a pagar, en efectivo. Vamos. Estaba firmando el cheque, no estamos para eso. Fíjate, qué pena me da cuando veo a Carmelo. Ay, lo acabo de encontrar. ¿Usted no sabe la empresa cómo se llama ahora? No. Dígale. A Viva Bobo. Va, dame todo el piso, entonces, ya usted. Esa empresa yo la voy a gobernar. Ya vamos a ver. Yo la voy a gobernar. Ya vamos a ver quién es Viva Bobo. Entonces, pues sí. Y el acuerdo acordado, que uno se acuerda porque lo acordó, es de que habíamos quedado de darle a usted 500 tablas. 500 tablas. Y él le iba a dar otras 500 tablas. Era 1000 tablas. 1000 tablas. Ajá. Pero me lo van a dar en efectivo. Pero, quizá. 500 tablas, démosle. No, muy poquito. Por favor, me dé con eso o no recibe nada. Ay, yo le digo a Carmel. Menos que hasta yo voy preso, vamos. A Panteo. A nosotros la plata que tenemos ahorita. No voy a ir a parar. La plata que tenemos ahorita, nosotros lo sacamos preso. Nosotros lo sacamos preso. Pero hoy lo meten, mañana estamos afuera. Pues. Por como tenemos cash. No, pero. Este pelado. No, pero. Mira, chuquea de la Bartolina. Va a querer este hijo de puta. No, pues va, agarro los 500 pesos. Limpémelo, por favor, y. Entonces, 500 tablas, acepta. Espérate, ahorita voy a negociar con él. 200, 400 y 500 tablas. 200, 400. No, bicho, esta empresa no la pongan en práctica conmigo. Cállate con algo más. 500 tablas o quiere ir a choquearse a Panteo. Ah, él dice que le voy a decir. Simplemente le digo, ¿se quiere ir a choquear a Panteo o quiere 500 tablas? Me sirve para un pantaloncito, bajo una camisa. ¿Cómo me veo mejor? ¿Así con el cuello de Drácula? O Así. O así. Me está arrancando los pelos del pecho. Mire todo pelón. ¿Cómo queda el cuello que tiene? La... Así con el cuello de Drácula. Pues sí, va, pues démosle. No me siento muy cómodo. Yo le voy a dar el paquetillo. Como que mira, volar, que, o sea, como que para quitar pelos este volado. Este, busca algo bueno. Mira, como, Ramón. Como de esto, así de chacar. ¿Acepta o no? Sí, pero. Son 500 pesos. Por eso, pero. Entonces. Pero más después vamos a caer con algo también. O los agarra o pues que lo quede, ¿no? Que lo quede a nosotros. Y nos... Puede ir a parar a Panteo. Sin pisto. Ay, ¿ustedes bueno, creen que no, ma? Pero nosotros mañana, la plata que tenemos, hoy los ampos, ay, mañana quién, estamos a ver. ¿A quién la van a dejar? ¿La plata? ¿Sí? Es que según él aquí la andamos. Tenemos cuenta, allí se llama la empresa, a Viva Bobo. Así es de que a usted le dimos 1000 y ahora le vamos a dar 500, así es de que ahí ponemos en práctica el nombre de la empresa. Tenga
quiere o no quiere. Miren, plantas. Así se llama esa empresa. Plantas de Severino. Lo toma a la una. Es que lo empresa. Toma a las dos. Lo toma que voy a las... ser socio de la empresa. Tres. Ustedes me dan idea. Pero esta empresa no funciona conmigo. Esto es como un... Ya funcionó, mi rey. Ay, ¿cómo queríamos dar mil pesos? Como un mil pesos. Espere, lo trato con... Le vamos a dar como mil pesos. Como un adelanto nomás, porque próximamente me van a dar 1,500. Ya le dimos 500 y Dios no va a esperar más. Porque la empresa se llama. Mire, mejor dejémoslo así. Porque el que ríe de último, pues para reírme mejor. Vaya, supuestamente. Hoy ya tengo el dinero, ahora sí le puedo decir a Menchito. Me hizo falta decirle, ajá, tenga don Fausto. Don Fausto. ¿Sabes qué es otro poquito, verdad? Usted también, mire, pues pelón me tiene el pecho. Yo no me hace esa alfombra, hombre. Es que a mí así me gusta andar los destapados. Ay, así. Cuidado con los medios. Pues sí. Antes fue un gusto haber hecho trato con ustedes, par de rateros viejos. De nada. A mí me había mandado el presidente. Ah, Panteo quiere ir a pararme. Fue un gusto, don Ramón, hacer negocio con usted. Y usted sabe que pues para nosotros ha sido un gusto también hacer negocio. ¿Saben? Este dinerito lo puedo agarrar solo porque estoy en crisis. Lo puedo agarrar y en la mano. Lo por eso, lo acepto. Ya lo agarró. No, sí lo agarré. Pero conste, ustedes andan bien tipitos, se quedaron con la mayor parte. Pero como dijo René, el que ríe de último ríe mejor. Pues don Sigo. Ajá, y así que mejor andan. ¿Qué quiere decir con no, eso? No, que se anden con cuidadito, no dejen que la tortilla les dé vuelta. Ah, ni que fuéramos pistón nosotros. No fuera tortillera yo. Mire pues. Vamos a ver. ¿Y qué lo quiere decir con eso? No, ahí espérense, todo a su tiempo. Ramón. Todo a su tiempo. Lo está amenazando, Ramón. No, no lo estoy amenazando, nomás una advertencia. Peguémosle una mascada este ahorita. Este fuera puro yobo. Peguémosle una estirada de camisa, tío. No me arranque los pelos del pecho, no Ramón. Así, ay, si ya no seriamente, lavabulo, seriamente. Miren más pelo. Ah, miren, este dinerito. 500 pesos a 9,500 que yo le eché facilito a la vuelta, no es nada. Ya, mire, Ramón, usted tiene un corazón así de grande, mire. Nada. Sí, él los ha dejado más a nosotros. Y hasta en el corazón, dice. No es que. No es que yo lo haya dejado, sí. Ya vamos a ver quién sale siendo presidente de esa empresa. Hasta el gran hígado le ha puesto. Entonces, Ramón. Sí. ¿Va satisfecho o no va satisfecho? No, si yo no le voy a dar la mano, ya. ¿Va satisfecho? No voy satisfecho porque la verdad habíamos hecho un acuerdo de $1,000. Yo le he mandado 500. Pero como el nombre de la empresa pues no puede quedar abajo. El nombre de la empresa tiene que realzarse, no, tiene que quedar eso, en alto. Pero yo estoy comprando acciones también allí y a lo más yo tenga posesión allí, le vamos a dar más realce. Hasta voy a mandar a poner las caras de ustedes así enfrente. Tal vez. No, es que no, tal vez sí se va a hacer. Ya. Mira, don Ramón, tal vez. Yo tiempo de estar hablando así, yo ya no tengo tiempo. Ni yo tampoco. Tengo un dinero que ir a gastarme, tengo las cositas que ir a comer allí, lujitos que uno se quiere dar, pues. Hay que ir a tirar maicito. Ya que uno sale de mí. No. Eso no es. A tirar maicito, si no, porque después. Esas vías lo dejan. Las vías lo dejan a uno. Mira el cliente. Por poquito no anda chuña, mira el papi. Mira. Es igual. Mira el pantalón. Esa pía lo está consumiendo, igual. Esa pía lo tiene. Le vendo mis zapatos. Pura albarda. Ahorita con esos 500 tablas. Mire, papi, mira Dragon Ball Z. También ahí tiene el dragón. Mira. Bueno, yo no tengo tiempo para estarlo perdiendo con ustedes, ratas pulguientas. Mejor me voy. Cuando tuvo necesidad de las ratas pulguientas no dijo eso. No, pero es que ustedes hicimos un acuerdo y no lo cumplieron. Ya lo cumplimos. No lo hemos cumplido. Pero usted sabe que el nombre de la empresa no puede quedar en el suelo. No, por eso. Entonces, pues el nombre de la empresa no puede quedar. ¿Pero quién es el dueño de la empresa? No, tiene que ser uno, el presidente. Ay, no, tiene que nosotros hemos diseñado las reglas. No, pues. No se puede, tiene que tener. Cuando uno. No llega uno, manda uno, y cuando no llega el otro, manda el otro. Y cuando llegamos los dos, comemos los dos. Bueno, pues vamos a ver así que así vamos a quedar. Mira, Ramón, o se retira o le hablamos a algún seguridad, chero, no, que si, tenemos. Si quieren, llamémosle a un abogado a ver qué piensa. Llamemos a aquel. Fausto. Por eso. Venga, mañoso. Se está riendo, pero después de esto te vas a lamentar. Y mejor me voy. Está riendo chiste. Ah,
gracias a eso tenemos pinto. Sí, gracias a eso tienen pinto, así que tienen que acordarse de Fausto. Ahí se quedan. Rata. Hasta ping. Que bajando el oído. Mire, Puchiqui, ¿cómo lo vamos a presentar al comedor? ¿A qué? Ay, perdón, al restaurante. Al restaurante. Mire, pues. Hay que pedir champán. Champán, vamos a ir a pedir. Pero nada de ir a tirarle maicillito a la vieja. No, esa ya te puse. No tiene la parte, la tigresita. Ya, como plateaditas aquí, mire. ¿Oíste, le siento? Supuestamente, va. Yo soy el viejo platudo, va. Ay, amor. Ahí viene el viejo platudo y se va de bol. Ay, ¿quieres champán? Ay, mi amor, ¿qué vas a tomar? Un champán, vas a tomar. Aquí, ay, no, a mí me gustan las cosas finas. Ay, ya dije el viejo boca abierta a comprarle lo más caro. Y es una vieja que te la puso un Ramón, puede ser de esa. A mí me da lástima. Yo sentí perro darle a los 500 tablas, viejo. Pero en fin, sí. El pez va a conformar. Hay una hormiga en el lente, digo, guau, lo va a picar sin más. Mátela, cabeza. Vamos a disfrutar. Ahorita lo vamos a ir por aquí.